Joe just said everything they've seen from you so far, they like. What does it mean to you to hear your manager say that and have that type of confidence? Geraldi dice que todo lo que ha visto de ti le gusta, que cómo que te sientes tú, que el manager de los Yankees de Nueva York está hablando bien de ti. Bueno, se siente muy bien, se agradece que ponga la confianza en uno. I appreciate that Geraldi had the confidence on me and keep putting me in the line, you know, in that rotation so I can win games for the team. He mentioned that maybe you didn't have your best stuff, but you really battled out there, your slider not quite as sharp. When you don't have that pitch, how hard is it for you to navigate through the game? Él dice que hoy no tuviste tu mejor picheo, que era tu slider, pero ¿cómo tú hiciste para poder sobrevivir si no tenías tu mejor picheo hoy, que trabajaste duro y peleaste, batallaste? No, claro, así es. Algunas veces tú no tienes tu una cosa y eso son lo que hace, ¿sabes? Lo que te hace desarrollar, lo que te hace un buen pitch, seguir adelante y batallar por tu juego. Sometimes you don't have your best pitches, so you got to go out there and get the best you have. What didn't you have today that you had in your past starts? Which pitch was not working? ¿Qué pitch no estaba trabajando hoy que estaba trabajando en las otras salidas? The slider wasn't working today for me. How do you personally stay so composed in those big situations? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo es que tú te mantienes tan tranquilo en ese tipo de situaciones? Bueno, yo sé que yo tengo un buen equipo atrás de mí, que yo lo que tengo que hacer es el buen picheo y ellos se encargan de eso. I know I got a good team behind me. All I got to do is try to make good pitch. What have you learned in these four starts that's been called up? ¿Qué has aprendido en estas cuatro salidas que desde que te llamaron al equipo? Que hay que hacer los picheos, que creo que no me acotan. I have to throw a strike. That you have to hit the glove all the time. That's what I learned. When he was warming up before the game as the Posada ceremony was going on, was he thinking, was he paying attention to that at all? Cuando estabas calentando hoy que en el bullpen que estaba la ceremonia de Posada, que si tú estabas pensando en algo de eso, que si estabas distraído. No, sabes, es muy, muy lindo, muy bien una ceremonia así, pero yo estaba enfocado en lo mío, en pichar. That was very nice at the ceremony, but I was concentrating and get ready for the game. Luis, do you feel like you now belong here, or is it still a work in progress? Are you getting there? Que si tú piensas que tú perteneces a este equipo, todavía tú estás en progreso, seguir trabajando para quedarte aquí. Desde el primer día. For the first time, I feel like I belong here. Why? ¿Por qué? Bueno, porque lo mejor que yo estoy haciendo, gracias a Dios. Because I'm working hard and the job I'm doing, I feel like I can pitch in this level. Que si tenías una emergencia como por ganar este juego y por la primera ganada para ti en tu carrera. Todos los pitchers queremos ganar, pero lo que me interesa a mí es poner un buen juego, tratar de pitchar bien. We all want to win games, but all I care is that pitch good and try to help the team. Was it different pitching with a little bit of run support, which you didn't really have the first few starts? Que si te sentiste pichando diferente, que tenías cuatro carreras arriba. Sí, se siente bien que cuando estoy pichando, el equipo de ayuda, pero estoy pichando igual. Yeah, of course it feels better when you have run support, but anyway, I have to keep pitching the same way I pitched in the other three games. So it didn't affect the way he pitched or approached hitters? Que si no te afectó de la forma porque estamos arriba cuatro carreras, que si tú pichaste el mismo juego que vine pichando los próximos salidos. Yeah, I pitched the same game. You know, I just got to go there and do my job, you know, no matter how many runs they score for me. Did he talk to any of the players that were here, the retired players, before the game? I know he's getting ready. Que si hablaste con uno de los jugadores retirados que estaban aquí. Sí, he hablado con algunos, ¿sabes? Deseándome buena suerte y que ganan. Yeah, I talked to a few of them and they told me that good luck, I hope you win the first game. Did any of them say anything important? Did any of them stand out to him? ¿Alguno de ellos te dijo algo así que se sobresalió? No, palabra corta como estaba preparando para el juego. No, I was ready for the game, they just wished me a good luck.